En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares, presenta informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Donald Trump pide movimiento a China para no aplicarle los aranceles el próximo 15 de diciembre. Esto según el secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Alarma en el partido conservador Tory. Un memorándum interno visto por el Daily Telegraph muestra que con una votación estratégica aplicada a sectores electorales marginales, Jeremy Corbyn podría sacar a Boris Johnson del número 10 de Downing Street, formando una coalición con partidos menores. El Producto Interno Bruto británico creció 0.7% en octubre, su nivel más bajo en los últimos 7 años. La confianza de los inversionistas en Alemania sube ante las esperanzas de una mejora en la exportación y el consumo, dice la SEP. La confianza de los inversionistas de la eurozona sube también por el crecimiento en Asia, señala la SEP. La inflación de China continúa al alza y crece un 4.5% interanual en noviembre. Es la primera vez que está por encima del 4% desde el año 2011. El desempleo se mantiene estable en un 5.2% en octubre, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este miércoles 11 está por desarticularse el panel de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, justo cuando más proteccionismo le hace ser indispensable. El fin del organismo se da justo también cuando Estados Unidos está ahorcando, amenazando con bloquear el presupuesto de la Organización Mundial de Comercio, que, de no destrabarse, podría cerrar el 1 de enero próximo. Los demócratas en la Cámara de Representantes planean presentar al menos 2 artículos de acusación contra Trump hoy a las 9. Nancy Pelosi hablará más sobre el tema. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, no descarta reformar su gabinete y reitera que su prioridad es restablecer el orden en la isla. Estados Unidos convoca una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Francia multa con 20 millones a Morgan Stanley por manipular la deuda pública. Falleció el gigante que aplastó la inflación en la era de Reagan, Paul Volcker, parte después de cumplir 92 años. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares, presentó informativo por Forex Hispana.